Hola Pedro, Víctor, Víctor sí. Lozano de Onda Cero. El mensaje después del partido contra el Getafe fue unánime, entrenador, jugadores, que se había ya perdido la liga y que incluso ya haciendo valoración de una mala temporada, cuando faltaban dos partidos de esa misma jornada de los rivales. ¿Crees que os precipitasteis a la hora de tirar o de dar ya por perdida la liga? Creo que no, porque para mí, sinceramente, era impensable que pudiera darse esos resultados, ¿no? ¿O tú creías que iban a dar esos resultados? No, ¿verdad? Bueno, pero pues, como he dicho antes, ¿no? La liga pues te brinda una segunda oportunidad. En el fútbol todo puede pasar, se demuestra cada día. Equipos, en teoría, por llamarlos entre comillas pequeños, como Valladolid, o que están en esa situación en la tabla complicada, pues son grandes equipos, son equipos complicados. Ayer también lo demuestran, haciendo un grandísimo partido ante un Real Madrid que venía bien y bueno. Hola, Amparo Montejano, para la agencia EFE. ¿Crees que el punto en el que os encontráis ahora demuestra que todas las críticas que ha recibido el Barça han sido un poco injustas? Sí, pero bueno, eso ya lo llevamos viviendo toda la temporada y años atrás también. Entonces, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Cuando este equipo pierde, pues se le critica mucho y muy fuerte. Cuando otros pierden, no se critica ni pasa nada. Pero bueno, aquí es así, este es el mejor equipo del mundo. Aquí hay que jugar siempre bien y además ganar con solvencia. Y si no lo consigues, pues ahí es donde viene la crítica, ¿no? Entonces, para nosotros estamos acostumbrados, nos aislamos un poco de ellas, ya sabemos cómo funciona y nada más concentrados ahora al 100% en lo que nos viene. Vad tycker du jag bör fråga dig nu, idag? Ingen aning, det är väl ditt jobb att veta det. Jag är här för att svara, inte för att fråga.